Amigos fanáticos, estamos de regreso en el programa más completo de pelota de la televisión venezolana, Béisbol Total. Recuerden seguirnos en nuestra dirección en Twitter, @BéisbolTotalTV. Y si ustedes desean hacernos llegar algún comentario o sugerencia, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, BéisbolTotalTV@gmail.com. Y si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página en internet, accesando a la www.youtube.com/BéisbolTotal. Seguimos hablando del premio más importante de las grandes ligas, esta vez en la Liga Nacional. Tenemos que discutir quiénes son los candidatos a llevarse el MVP en el viejo circuito de las ligas mayores. Y tenemos que recordar también que el señor Melky Cabrera estuviese en este momento metido en lo que es la lucha por este importantísimo premio. Pero el señor Cabrera fue sancionado por la Major League Baseball por un supuesto consumo de sustancias prohibidas en el béisbol. Estamos hablando de esteroides, muy lamentable por el señor Melky Cabrera. Así que quedan estos tres candidatos que les vamos a mencionar. Y comenzamos con el señor Ryan Brown del equipo Brewers de Milwaukee. Estamos viendo en pantalla el señor Ryan Brown. En este momento ha consumido 538 turnos, es el 15º en la Liga Nacional. Ha conectado 168 hits, está clasificado de tercero en este renglón con un averaje de 312, quinto en la Liga Nacional, 40 cuadrangulares, es el primero en el viejo circuito, 103 impulsadas siendo el segundo, y su equipo ha ganado 87 y ha perdido 59, estando de tercero en el centro de la Liga Nacional, peleando por lo que es el comodín. Tiene un slugging de 602 y un porcentaje de envasado sumado al slugging de 989, siendo en ambas el primero en el viejo circuito. Así que muy importante este año para Ryan Brown, quien busca revalidar lo que fue su título de más valioso en la temporada 2011 del béisbol de las grandes ligas, el señor Ryan Brown. También tenemos que hablarles, estimadísimos fanáticos, del jugador de los Piratas de Pittsburgh. Estamos esperando por las imágenes. Sí, señor, el señor Andrew McCutchen, el center fielder de los Piratas de Pittsburgh, quien en este momento ha consumido 531 turnos, es el 19º en la Liga Nacional, ha conectado 182 veces de hits, con un averaje increíble de 343, solamente superado por el señor Melky Cabrera, quien tiene 346, pero como ya dijimos, ha sido sancionado por la oficina de la MLB, 28 cuadrangulares, siendo el noveno dentro del viejo circuito, 87 empujadas para ser el décimo. Y su equipo, los Piratas de Pittsburgh, ya casi fuera de la carrera con un récord de 80 ganados y 67 perdidos. Es el cuarto clasificado en el centro de la Liga Nacional, sin chance para llevarse el wild card. Y un slugging de 569, siendo el tercero en la Liga Nacional. Y un porcentaje de envasados sumado al slugging de 981, que lo colocan de segundo en lo que es el viejo circuito del béisbol de las grandes ligas. Así que Andrew McCutchen, un año increíble. No mencionamos acá números a la defensiva porque no se toman en cuenta, pero qué año ha tenido el señor McCutchen. Tenemos que cerrar hablando de este novato sensación en el año pasado y este año pelotero sensación, el señor Buster Posey, el receptor de los Gigantes de San Francisco. Su equipo en este momento se encuentra de primero en lo que es el oeste de la Liga Nacional. Ha consumido 481 turnos, siendo el clasificado número 39 de la Liga Nacional. Ha conectado 160 hits, siendo el 11º también de la Liga Nacional, con un averaje de 333 para un receptor, ya eso es decir, muchísimo, tercero de la Liga Nacional, 22 cuadrangulares, siendo el 21º clasificado en la Liga Nacional, octavo en carreras impulsadas con 92, ya dijimos el récord de su equipo, importantísimo porque el señor Buster Posey ha hecho que su equipo esté casi clasificado a esta altura de la temporada, con un slugging de 546, el cuarto de la Liga Nacional, y un slugging sumado a un porcentaje de envasados de 953, hacen que este receptor, uno de los más grandes de la historia, lo podemos decir de una vez, sea el tercero de la Liga Nacional. Y estamos viendo números comparativos de estos importantísimos tres jugadores. El señor Ryan Brown está clasificado de primero en lo que son los turnos consumidos. También tenemos que decir que hit conectados se los lleva el señor McCutchen. El averaje se lo lleva el señor McCutchen, los jonrones y las impulsadas se las lleva el señor Ryan Brown. Y por la clasificación de su equipo y la importancia que ha tenido para su equipo, cualquiera de los tres podría llevárselo. El señor McCutchen ha sido valiosísimo para los Piratas de Pittsburgh, de la misma manera el señor Buster Posey. Pero los analistas, los cronistas del béisbol en los Estados Unidos son los que tomarán esta decisión. También tenemos que analizar en este momento, estimadísimos fanáticos, lo que son los números en el viejo circuito del béisbol de las grandes ligas, ya que los mismos son a esta altura de la temporada muy interesantes. Y señores, estamos esperando por nuestro apreciadísimo equipo de producción para ver los números de la Liga Nacional.
Sí, señor, estamos esperando por nuestro equipo de producción para mostrarles, para ilustrarles los números de la clasificación en lo que es la Liga Nacional en la temporada 2012 de las Grandes Ligas. Tenemos que iniciar por el este de la Liga Nacional. El equipo de Washington en este momento tiene récord de 89-57, estando de primero en el este ya casi clasificado, seguido por el equipo de Atlanta, el más grande aspirante para llevarse el primer wild card de esta importantísima liga. 5 juegos del equipo de Washington, el equipo de Filadelfia ya eliminado, los Mets de Nueva York eliminados también, y el equipo de Miami, de nuestro Osvaldo Guillén, fuera de la competencia. Así que muy interesante lo que ha sucedido este año en el este de la Liga Americana, donde tradicionalmente el equipo de Filadelfia se llevaba los honores. Tenemos que hablar del centro también de esta importantísima liga. El equipo de Cincinnati, increíble, está en el primer lugar con un récord de 88-59, seguido muy, muy de cerca por el equipo de San Luis con 77-70 a 11 juegos. También el equipo de Milwaukee con 74-72. El equipo de Pittsburgh ya casi fuera de la competencia con 73-72. El equipo de Chicago Cubs eliminado nuevamente y sigue esa mala racha. Y el peor récord de las Grandes Ligas se lo lleva el equipo de Houston con 58-87 a 40 juegos del equipo de los Gigantes de San Francisco. Estamos viendo el oeste, donde el equipo de San Francisco se ha llevado todos los honores este año y es que se ha impuesto a lo largo de la temporada. El equipo de los Dodgers, quien ha adicionado figuras importantísimas a su lineup, en el segundo lugar a 7 juegos y medio. El equipo de Arizona a 11 juegos. El equipo de San Diego a 12 juegos y medio. Y el equipo de Colorado, la embajada de Venezuela en las Grandes Ligas, ya se encuentra eliminado a 24 juegos y medio. Estamos viendo la lucha por el wild card. En este momento el equipo de Atlanta y el equipo de San Luis son los dos equipos privilegiados para jugar ese partido de postemporada que se llevará a cabo al final de esta temporada y decidir el cuarto integrante de lo que son los playoffs de las Grandes Ligas. Pero el equipo de los Dodgers muy cerca a un solo juego, el equipo de Milwaukee a 2 juegos y medio y el equipo de Pittsburgh a 3 juegos, faltando 15 juegos, alrededor de 15 juegos de lo que es de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Ya podría cambiar cualquier cosa en cualquier momento. En este momento, estimadísimos amigos, vamos a presentarles nuestra acostumbrada fan trivia y en el día de hoy es la siguiente. Sí, señor, estamos esperando verla en pantalla. ¿Qué jugador posee el récord de más hits conectados en las Grandes Ligas? Las opciones son las siguientes. La número 1, Pete Rose. La número 2, Leroy Satchel. La número 3, Ted Williams. Y la número 4, el señor Joe DiMaggio. Recuerden, estimadísimos fanáticos, que ustedes pueden enviar sus respuestas a nuestra dirección en Twitter, @BaseballTotalTV. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos.